Hola chicas, bienvenidas al canal. Estoy muy contenta de tenerlas un día más aquí y el día de hoy vamos a estar haciendo otro diseño que también está súper en tendencia y realmente es muy fácil de realizar. Esta manera que yo les enseño, a mí me gusta hacer la base en color blanca así, pero si ustedes no tienen acrílico blanco o si lo prefieren pueden hacerlo con una base transparente y bien pueden colocar esmalte semipermanente color blanco. Como se pueden dar cuenta, estoy formando mi uña con acrílico blanco y estoy poniendo total cuidado en dejar el grosor adecuado porque como es un color blanco ya no es necesario encapsularlo. Pero si ustedes lo quieren encapsular, pueden hacerlo sin ningún problema. Voy a estar haciendo mi uña en una forma coffin y la voy a estar haciendo de un largo número 7. Entonces aquí coloqué mi perla en el área de tensión y la estoy barriendo hacia el área de punta. Y ahora voy a estar colocando otra perlita del tamaño mediano en la punta y la voy a estar barriendo hacia la parte de la cutícula para poder difuminar bien la unión y que mi uña se vea homogénea. Quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y no te pierdas de estas técnicas súper sencillas para tu mesa de trabajo. Una vez que ya logramos unificar la perla que acabamos de poner, voy a estar alargando mi uña y para que quede un poco más perfecta voy a estar cortando ese excedente de largo con un cúter. Realmente es muy sencillo, también lo pueden hacer con otra herramienta que se llama X-Acto. Y no es completamente obligatorio, pero a mí me gusta el resultado que da porque se me hace más fácil a la hora de limar mi uña acrílica. Y ahora ya casi para finalizar voy a estar colocando otra perla en el área de cutícula. Recuerden que este procedimiento lo debemos de hacer sin tocar la piel y si llegamos a hacerlo antes de que se seque mi acrílico lo puedo retirar con el empujador de cutícula o bien con mi mismo pincel húmedo. Voy a estar limpiando toda esa zona. Recuerden que es muy importante no tocar la piel para nada, para que no tengamos problemas de desprendimiento. Recuerden que si no quieren encapsular esta uña con acrílico cristal, pues tienen que dar un grosor adecuado en el área de tensión de su uña para que esta no se les rompa o no tengan problema de desprendimiento.
Muy bien, ahora sí, ya que terminé de darle el grosor necesario a mi uña, voy a estar dejando secar esta uña para poder retirar la forma y comenzar con el limado. Voy a estar quitando la forma de mi uña y quiero comentarles que voy a estar limando y dándole forma a esta uñita para dejarla súper súper bonita. Si todavía tienen problemas con el limado, aquí les voy a estar dejando en la descripción del video un enlace al video en el que les explico bien cómo hacer el limado correcto de una manera súper fácil y que les va a ayudar muchísimo, y cómo tener un sellado perfecto. Así que prácticamente voy a estar omitiendo este paso en este video porque pues ya tengo un video explicado completamente con eso, y para que no se nos haga tan largo este video. Una vez que ya limé, voy a estar puliendo con mi lima spongy y voy a estar colocando una capa de base. En este caso lo estoy haciendo porque pues mi acrílico no deja capa de inhibición, obviamente, o esa capita pegajosita que deja nuestro esmalte. Pero si ustedes lo hicieron con base transparente y colocaron esmalte semipermanente, pues lo pueden hacer directamente, porque el esmalte de tres pasos, nos deja esa capa de inhibición que buscamos. En este caso, como yo lo hice con acrílico, les recuerdo, estoy colocando una capa de base en gel, ¿vale? Pues vamos a meter a curar a la lámpara por 90 o 60 segundos, dependiendo la potencia de su lámpara. Y una vez que salga, vamos a poder empezar con el diseño. Ya que salió mi uña de la lámpara, voy a estar utilizando estos pigmentos que se me hacen buenísimos. Estos los compré en Amazon y les voy a estar dejando el link también aquí abajito, directo, para que ustedes puedan adquirirlos para poder realizar estos diseños. Muy bien, voy a estar tomando con un aplicador para sombras o con el que aplico los efectos, como se pueden dar cuenta. Voy a estar tomando un poquito de pigmento y lo voy a estar colocando a toquecitos sobre mi uña, y voy a estar colocando así todos los colores deseados. Ustedes pueden poner un solo tono, 2, 3, 4, 5, los que ustedes quieran. Esto ya es a la imaginación de cada quien. Les quiero recordar que este paso lo estoy haciendo sobre mi base o sobre un esmalte que deje capa de inhibición, y es muy importante que no limpien esa capa de inhibición o esa capita pegajosa, porque esto es lo que nos va a ayudar a que el pigmento se adhiera de manera correcta. Con una brochita que tengamos, que no utilicemos, vamos a estar limpiando de un lado hacia el otro para poder quitar el excedente de pigmento. Y con un puntero voy a estar colocando ligeros puntitos con esta mezcla. Si no saben cómo hago mi mezcla para hacer este tipo de relieves, o la técnica Velvet, como mejor se conoce, y también les dejo el videito, aquí les va a estar apareciendo en las tarjetitas para que vayan a verlo y no se les corra el esmalte semipermanente. Bueno, pues puse mi base, coloqué el pigmento, lo limpié con la brochita y estoy haciendo inmediatamente esto de colocar distintos puntitos. Aquí también se los dejo a su imaginación. Ustedes pueden hacer las formas que ustedes gusten, pueden escribir letras o lo que ustedes gusten. También pueden utilizar painting gel. En este caso, yo lo quise hacer con esta mezcla para que ustedes vean que también se puede hacer con esta. Y no se cierren el mundo o no piensen que por no tener painting no podemos hacer este diseño. Realmente se me hace un diseño súper, súper sencillo, súper rápido de hacer y que tiene un terminado muy, muy bonito. Además de que ahorita está en súper tendencia para esta temporada. Bueno, metí a curar a la lámpara
Quiero pedirles disculpas por mi fondo que se ve súper pigmentado y súper manchado, pero pues sí son un poquito escandalosos estos pigmentos. Y bueno, ya que metí a curar a la lámpara, con una gasita empapada de Synergy Wipe, acetona o alcohol, vamos a estar limpiando el excedente de pigmento. Y como se pueden dar cuenta, queda súper súper bonito. Ya solamente voy a finalizar con mi top, puede ser mate o puede ser terminado glossy o brilloso. Y queda increíble este diseño, de verdad que a mí me encantó, se me hace súper fácil y se me hace diferente a todo lo demás. Espero que les haya gustado mucho este video, chicas. Las invito a que se suscriban al canal, a que me sigan y a que me sigan en mis redes sociales, perdón. Les estuvieron apareciendo aquí en el video. Las quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.